Aquí un resumen de lo que es el baby boomer. Vamos a hacer un baby boomer. Voy a coger una perla pequeña, o sea, entre mediana y pequeña. Y la voy a colocar de esta manera. Voy a depositar mi perla en la punta. Limpio mi pincel. Muy importante que hagan estos pasos, que limpien su pincel. Con la punta de mi pincel voy a llevar hacia los laterales esa perla. Humedezco mi pincel y luego la llevo hacia cutícula. Llevo mi perla. Ok. Ya aquí yo no necesito poner más acrílico. No agarren el acrílico blanco y lo pongan acá. ¿Por qué? Porque ese acrílico lo que va a pasar es que se va a ver un parche ahí. Se va a ver la división. Esta parte acá en el acrílico, al nosotros deslizar nuestro acrílico blanco hacia arriba, esta parte que se ve translúcida, que no se ve blanco blanco, va a ayudarnos a nosotros a que nuestro acrílico nude o cover se difumine con el blanco, vaya viendo un degrade entre los colores. Entonces, agarro una perla mediana y la coloco al final ya de mi acrílico blanco. Encima ya de donde se ve el degrade, se ve como el blanco translúcido y lo voy a deslizar hacia la punta. No importa, presiono aquí atrás. Siempre es bueno presionar para que a ustedes no le quede eso levantado, porque lo que va a pasar es que se va a ver. Se va a ver esa unión de la perla antigua y esa perla a la hora de usted poner la otra perla que va en en la área de cutícula. Entonces, agarramos otra perla, más o menos entre mediana y pequeña, y la coloco, perdón, en mi zona de cutícula. Con la punta del pincel, yo voy a subir mi perla cerca de la cutícula, pero sin tocar piel, y luego deslizo hacia punta. Ahora lo que voy a hacer es que voy a encapsular con mi acrílico transparente. Perdón, que tengo aquí varias cosas. Mayormente, si ustedes ponen demasiado acrílico cover, lo que usted puede hacer es no encapsular su lado que tiene cover, sino el lado que está en la punta, el lado que está el difuminado. Si usted espera un tiempo prudente para pasar su pincel, lo que va a pasar es que no se va a... Este tiene un grumo. No se va, o sea, para pasar su perla, no se le va a correr porque no está muy aguada. Entonces, yo espero y luego coloco. Si su casa está muy caliente, tienen que trabajar rápido porque se le va a secar el acrílico súper rápido. Si la casa está en un ambiente fresco, entonces su acrílico va a trabajar de una manera normal. Y si está demasiado frío, su acrílico trabajará de una manera lenta, secará lento. Este viene siendo el resultado de nuestro baby boomer.